considerar de tres formas. Una como disciplina, otra como profesión y otra como ciencia, ¿no? En términos de disciplina, evidentemente, tiene una historia muy larga que se remonta hasta la época de los griegos, ¿no? El primer gran libro de psicología que se reconoce es el de Aristóteles, con su tema de ánima, donde hablaba de algunas condiciones que tenían que cumplir los organismos, ¿no?, en estos términos psicológicos. En cuanto a ciencia, se puede considerar que en general es más un conjunto de actitudes, ¿no?, actitudes que llevan a la objetividad, hacia la consideración de los hechos como aquellos que mandan en la explicitación de cualquier fenómeno, ¿no?, psicológico. La ciencia obviamente tiene ciertas características que tienen que ser cumplidas, ¿no?, y en ese sentido la psicología ha desarrollado una serie de métodos que procuran asegurarlos, ¿no? Por otro lado está la ciencia como profesión, que es la que se establece ya como demanda social y que en realidad tiene muy poco tiempo, en realidad poco más de un siglo apenas se establece como profesión, allá por fines del siglo XIX, ¿no? Y se podría decir que en cierto modo llega tarde, porque la gran cantidad de aspectos del comportamiento que pueden ser analizados ya fueron tomados antes por otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la educación, la administración, la sociología, etcétera, ya se hicieron cargo de muchos temas relacionados con aspectos del comportamiento antes que la psicología. Entonces existe esa dificultad, pero que se trata de suplir, digamos, con la articulación de la psicología como un paradigma de científico de aporte en términos de asesoría a esas disciplinas en relación con aquellos principios que se pueden investigar, ¿no? Entonces el psicólogo se convertiría en una especie de gran proveedor de principios, por ejemplo en la educación. En la educación no se puede hablar de temáticas serias, digamos, sin aludir a los principios del aprendizaje, ¿no?, que fueron investigados todos ellos y desarrollados por psicólogos, ¿no? La psicología igualmente se ha convertido en una especie de campo de batalla, ¿no?, en el cual diferentes concepciones del ser humano se han ido abriendo paso, ¿no? Existen muchos modelos paradigmáticos de lo que debería ser la ciencia psicológica. Hay una psicología llamada cognitiva, hay una psicología conductista, hay una psicología dinámica, hay una psicología culturalista, y en fin, así podríamos hablar de media docena más de paradigmas, y cada uno de ellos tiene su propia concepción de lo que debe ser la disciplina, ¿no?, tanto como ciencia y como profesión también. Este es casi un campo diagramante, bueno, un campo en el cual hay una lucha de todos contra todos, todos procuran predominar a lo largo del tiempo. Algo que se ha mantenido siempre enhiesto, digamos, en este campo es el estudio llamado de la mente, ¿no? Comenzó así, todavía sigue así. Y hay otros paradigmas que se han rebelado, digamos, contra ese status quo y han procurado ofrecer otras concepciones, ¿no? En general se puede ver a través de la literatura que hay en la disciplina, que es muy variada. Hay revistas que tienen información de todo tipo, ¿no?, de todo tipo. Igualmente en las universidades se incluyen cursos que tengan que ver con cada uno de estos paradigmas. En general se podría hablar, en cierto modo, si vamos a la idea de Thomas Kuhn, ¿no?, sobre paradigmas, se podría considerar que o bien la psicología es un campo multiparadigmático o bien preparadigmático, ¿no? Si es multiparadigmático, tenemos pues que cada una de las concepciones serían correctas desde la perspectiva de las personas que las sostienen, ¿no? Si es preparadigmático, estamos en un periodo
en el cual todavía la lucha de concepciones se resolverá en algún momento. Yo por mi parte pienso que eso por lo menos no está a las puertas, ni mucho menos, así que acepto la psicología como una variedad, una especie de arco iris de concepciones en la cual cada uno de los paradigmas seguido por diferentes cultores tiene derecho a expresar su contenido, ¿no? Y a ir, en fin, probando su eficacia, ¿no?, en la realidad, y al final se resolverán las cosas en función a eso, quién tiene más éxito. En mi caso, yo me he identificado desde que comencé mi actuar profesional y aún antes, por supuesto, cuando era estudiante, con las vertientes que toman el nombre de conductistas, ¿no? Que por cierto tampoco no son un campo unificado, ¿no? Es decir, cuando uno habla de conductismo la gente suele creer que hay un solo tipo de conductismo y que viene específicamente relacionado con el creador de lo que se llama conductismo radical u operante, que es B.F. Skinner, ¿no? En mi caso no soy skinneriano, soy, digamos, simpatizante de una de las vertientes menos conocidas, que sería lo llamado conductismo psicológico. Pero además del conductismo psicológico hay muchas otras vertientes. Hay un interconductismo, hay un conductismo contextualista, hay un conductismo social, hay un conductismo teleológico, ¿no? Y hay también un conductismo que es de los que se llaman cognitivo-conductual. Entonces, las vertientes son realmente bastante nutridas. Eso me ha hecho pensar en que, aun cuando yo parta de un enfoque determinado, pienso que se puede complementar con las fortalezas de otros enfoques, ¿no? Es decir, las debilidades se pasan por alto y se trata de compartir fortalezas con el fin de justamente hacer más eficaz el modelo al que uno adhiere. Y eso es, y en eso ha consistido en mi trabajo a lo largo de los años. Por eso a mi interés en particular lo suelo llamar conductismo integrado. Inclusive tengo páginas que se llaman así porque preconizo que todas las vertientes conductuales en sí mismas son un universo emparentado. Utilizando la expresión de Wittgenstein, todas ellas tienen un aire de familia, se expresan o se han expresado históricamente en tres generaciones. Una primera generación, que es la más conocida, en la que muchos se han quedado, que es la de Watson, ¿no? Pablo, Sonda, ¿no? Son los que sientan las bases del paradigma. Luego de ellos viene una segunda ola, son los llamados neoconductistas, que comienza a diversificarse ya en un conductismo radical, encabezado por Skinner, y un conductismo metodológico, donde funcionan lo que tradicionalmente se llamó las variables EOR, es decir, estímulo, organismo, respuesta, y donde comienza lo que se llama actualmente el paradigma cognitivo-conductual. Adicionalmente hubo otras tendencias que fueron menos conocidas, el interconductismo, el conductismo social, el conductismo biofactorial de Eysenck, por ejemplo, y la herencia de todo eso la tenemos en la tercera generación, que es actualmente también liderada por gente como Emilio Rives, por gente como Steven Hayes. El campo cognitivo conductual sería Albert Bandura, el conductismo psicológico Arthur Stats, y en el general en las teorías que tienen más interés aplicativo, pues gente como Albert Ellis o Aaron Beck, ¿no? Todos ellos tienen sus propios valores, sus propios términos, inclusive técnicos, para referirse a las cosas, y tienen tanto fortalezas como debilidades. Entonces, mi tesis personal es que, partiendo de uno de los enfoques, manejando un cuadro determinado, se puede asumir fortalezas de otras vertientes, ¿no? De modo de hacerlas más eficaces. Y creo que eso funciona. Y de hecho, en la práctica, eso es lo que la mayoría de conductistas hacen. Cuando uno visita las editoriales que traen
artículos, capítulos acerca de diversos temas relacionados con la teoría y con la aplicación conductual, ¿no? Y también con la metodología, pues uno se da cuenta de que en la práctica todos recogen las fortalezas de los demás. Por eso es que muchas de las tecnologías que normalmente se llaman conductistas involucran diversos nombres, algunos le llaman modificación de conducta, porque parte, por ejemplo, del conductismo radical. Otros le llaman análisis conductual aplicado, ¿no? Otros le llaman terapia de conducta, otros terapia cognitivo-conductual. Inclusive hay vertientes, terapias tipo constructivista clínico, que no tienen nada que hacer con la de Piaget o cosas así, pero que tienen, todavía se mantienen ligadas, ¿no? Porque, al paradigma, porque sostienen que las técnicas conductuales principales se pueden aplicar a los problemas que ellos tratan. Entonces siguen ligados al paradigma, de una manera pragmática, ¿no? Entonces, ¿por qué me gustó aparte de eso? Pues porque creo que coincide con mi actitud personal, como dije antes, la psicología como ciencia parte de un conjunto de actitudes científicas. Entonces, eso tiene que estar obviamente en consonancia con una filosofía, ¿no? Desde mi punto de vista, hay dos clases de filosofía, una filosofía general, que es la que aborda los temas más elevados, digamos, ¿no? Los temas más profundos, el tema de la existencia. Y también hay una filosofía especial, que es la que nace ya de la interacción que uno tiene con su propio objeto de estudio, ¿no? En el caso del conductismo, es tributario en términos de filosofía general de, pues, corrientes como el pragmatismo, por ejemplo, también la filosofía analítica, aquella que parte del giro pragmático, y también del pospositivismo. Tiene una fuerte, digamos, un fuerte color en ese sentido. Por otro lado, en términos de filosofía especial, que es coherente con esas tres grandes corrientes que he mencionado, pues también tiene una asunción pragmática de lo que es el objeto de estudio, es decir, en la medida que se relaciona con el comportamiento, que es el objeto de estudio en el cual se mueve el conductismo, va conociendo los problemas que presenta, las extensiones que uno puede hacer a las aplicaciones tecnológicas y también la teoría que puede formar a partir de los datos que se van organizando, ¿no? La conducta es el objeto de estudio del conductismo y es un objeto de estudio que se puede concebir también de diversas maneras, según las corrientes. En particular, yo tomo la del interconductismo, que es la que más me parece correcta, que es la de una interacción entre el individuo y su medio ambiente físico, biológico y social. Esta interacción, obviamente, es abarcadora totalmente, se refiere a aspectos tanto lingüístico-cognoscitivos como también sensorial-motores y también emotivo-motivacional. Por lo tanto, abarca todo. Lo que se puede llamar pseudociencias depende mucho de la perspectiva de que se parta, ¿no? Como hemos dicho antes, existen muchos paradigmas, perspectivas, ¿no? Que funcionan en la disciplina, que están en continua, diríamos, confrontación, ¿no? Entonces, si partimos del punto de vista grueso, podríamos decir que, pues, que para cada una de esas corrientes, las otras son pseudociencias, ¿no? Pero obviamente eso es un punto de vista extremo. Si vamos más bien ya a una opinión más de grano fino, de detalle, pues podríamos decir que pseudociencia es todo aquello que simula ser ciencia sin serlo. Y en ese sentido, pues la psicología ha sido un campo en el cual han surgido muchas de estas versiones, ¿no? Gente que, pues, por razones de conveniencia profesional o no profesional, han buscado engañar a la gente, ¿no? A los demás. No quisiera mencionar
específicamente nombre de corriente, pero digamos, más bien por descarte, vamos a decir, el conductismo no es una pseudociencia, el cognitivismo tampoco lo es. En mi opinión, el psicoanálisis tampoco es una pseudociencia, aun cuando algunos lo motejen de tal. Considero que en todo caso tiene un valor quizás precientífico, pero hasta cierto punto honesto acerca de los temas que aborda. En cambio, cosas sueltas así que van más bien con ideas relacionadas con fantasías, como por ejemplo pues la grafología, ¿no? La acupuntura, la abrazoterapia, etcétera. Todas esas son tendencias que vienen relacionadas con pseudociencia, porque parten de filosofías absurdas, ¿no? Por un lado, y también de procedimientos que en realidad no tienen ninguna clase de eficacia, ¿no? Y que simplemente apelan a lo que se llama efecto placebo, ¿no? Es decir, a la creencia ingenua de la gente en que de alguna forma van a poder cambiar sus vidas a partir de la aplicación de esas técnicas o de esas filosofías, ¿no? En ese sentido, en psicología, evidentemente, hay una multitud de pseudociencias, ¿no? Pero felizmente, como dije antes, todas ellas en realidad no están en el campo académico. No se puede encontrar en el campo académico, se puede encontrar más bien fuera, ¿no? A partir de la acción de charlatanes, de gente que finge ser profesional, ¿no? O que lo es y ha conseguido de alguna forma, pero que no hace honor a su calidad de tal, ¿no? Y que aprovechan la ingenuidad de la gente. Últimamente ha surgido un libro hecho en España, producido por una asociación que se encarga de luchar contra las pseudociencias, que se llama Ingenuos. Ahí se detalla una lista bastante grande de procedimientos, sobre todo. O sea, en realidad ahí no etiquetan alguno de esos procedimientos como una corriente de la psicología, sino más que se refiere a procedimientos que tratan de engañar a las personas, ¿no? Y que, bueno, en algunos casos copian, por ejemplo, técnicas de corrientes que sí están consagradas como eficaces, les cambian de nombre y las asimilan a su trabajo, ¿no? Pero como digo, siempre están hechas por profesionales, en el mejor de los casos, que no tienen ni nombradía, ni tampoco una labor consagrada en el campo académico, en la psicología académica, ¿no? Menciono más todavía la angeloterapia, por ejemplo, la colorterapia, es decir, cromoterapia. Ese tipo de cosas proceden de una determinada forma de ver la psicología, que no tiene nada que ver con el campo, ni como ciencia, ni como profesión, ni siquiera como filosofía, ¿no? En realidad son mitología que han aparecido en el área. Bien, para empezar, la palabra coaching designa algo así como la labor de un entrenador personal, ¿no es cierto? En ese sentido es una labor permisible, ¿no? Una persona que se dedica a perfeccionar el desempeño de otras, ¿no? El problema viene cuando este tipo de tarea, pues, se relaciona fuertemente con lo que hemos hablado antes acerca de las pseudociencias, ¿no? Es decir, una persona que quiere capacitar a alguien en cosas que en realidad no tienen nada que ver con un punto de vista objetivo, ¿no? Pero si vamos al origen mismo de la palabra, en realidad eso tiene su vertiente real en los tipos de entrenamientos que se han ideado a veces en la psicología. En la psicología hay muchos tipos de entrenamiento en solución de problemas, por ejemplo, en entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Entrenamiento en comportamiento autoinstruccional, en mediación que se hace a nivel educativo, etcétera, ¿no? En las transferencias educativas que hay. Así que la palabra coaching en sí misma
se ha, digamos, deformado en manos ya de gente inescrupulosa, ¿no? Que ha querido sacarle partido y se presenta pues, ¿no? Como entrenadores personales de determinado tipo de competencias que a veces no son reales, ¿no? Y que realmente pues estafan a las personas, ¿no? Es un aspecto muy lucrativo, evidentemente, y eso es el gran atractivo que tiene esto. Yo he tenido alumnos en mis clases que me preguntaban sobre el coaching y me preguntaban efectivamente si es que eso era algo deseable para un psicólogo. Yo le decía que sí, pero siempre y cuando, por supuesto, lo aplique como debe ser, es decir, que utilice las técnicas psicológicas y las técnicas que están consagradas a nivel científico, ¿no? Bueno, es mi esperanza que ese consejo les haya servido, pero cuando yo estudié administración, que también estudié administración, pues también se manejaba mucho este término. El administrador también es una especie de entrenador y supervisor en determinadas tareas, desempeños que hacen las personas que laboran en una empresa. Y si es que se simplemente hace su labor ahí, normal. Entonces, resumiendo, el problema viene con lo que se llama actualmente el intrusismo, ¿no? El intrusismo es un fenómeno que se produce generalmente cuando una disciplina adopta labores que le corresponden netamente a otra, ¿no? Es decir, una persona que se hace pasar por otro profesional, ¿no? Y ese es el caso de muchos coaches, ¿no? Gente que se hace pasar por psicólogo sin serlo, y que pues engaña, ¿no? Engaña a la persona con fines puramente monetarios, ¿no? Creo que habría que rescatar de alguna forma el valor del coaching, pero en términos ya realmente profesionales, ¿no? Que ya no quede en manos pues de gente inescrupulosa. Para eso evidentemente habría que recurrir también a las autoridades, ¿no? Legales, y a los colegios de psicólogos y a los colegios en general de profesionales, para que se pueda prevenir este fenómeno que puede hacer tanto daño. A veces es un mito, evidentemente la voluntad es algo que existe. La persona tiene la posibilidad de autocontrolar sus propias reacciones, pero todo eso tiene un límite, evidentemente, ¿no? Las ideas, esto del poder mental, tienen una base científica, pero que fue exagerada, extendida y deformada y tergiversada por una serie de personas inescrupulosas que llevaron sus conclusiones rápidamente hacia aspectos que en realidad no son reales, ¿no? Hay unas investigaciones que se hicieron en los años 60 en los cuales se verificó, por ejemplo, que los procesos de condicionamiento respondiente y operante trabajaban al mismo nivel en tanto en músculos estriados como a nivel de músculos lisos. Los músculos lisos son los que recubren nuestros órganos internos, vale decir el corazón, el cerebro, los pulmones, el hígado, etcétera, ¿no? Hasta ese momento se creía que el condicionamiento operante solamente actuaba para los músculos esqueléticos. Pero a través de un famoso experimento hecho por Neal Miller, un famoso neurofisiólogo, psicofisiólogo, ¿no? Se logró verificar que sí, el condicionamiento operante también trabaja en los músculos lisos, ¿no? Ahora, ¿qué relevancia tiene esto para lo que estamos tratando? Pues muy sencillo. Lo que hizo Neal Miller fue lo siguiente, ¿no? Escogió una camada de ratones, ¿no? Les puso curare, que es una sustancia que se obtiene de la selva brasilera, que es una sustancia que sirve para paralizar hacer que los organismos, que los animalitos, no sientan nada, ¿no? En general. Entonces, una vez que hace eso,
le conecto un electrodo a su parte anterior del cerebro, es decir, a su sistema límbico, que es la zona del, normalmente llamada del placer, a través del cual nosotros captamos, ¿no?, el influjo del placer. Entonces comenzó a enviarle señales eléctricas muy suaves a estos animalitos, utilizando ello para recompensar determinados procesos fisiológicos que ellos podían dirigir, entre comillas, ¿no? Se vio que a través del reforzamiento de ese tipo de procedimiento se conseguía que el ratón dirigiera su circulación, por ejemplo, hacia ciertas partes de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, se consiguió que un ratón hiciera crecer una de sus orejas y la oreja se puso roja, es decir, dirigió su circulación sanguínea hacia ahí. Entonces iba recompensando los avances por un proceso llamado moldeamiento de este organismo para que consiguiera ese tipo de cosas. Igualmente se consiguió que él retardara, estos animalitos retardaran o hicieran que funcionara a más velocidad sus procesos internos, como por ejemplo su respiración, su funcionamiento cardíaco, inclusive sus ondas cerebrales, ¿no? Entonces, esto fue el comienzo de la ciencia llamada biorretroalimentación, según la cual, pues, cuando se consigue entrar, digamos, a manejar mediante procedimiento de refuerzo ciertos procesos internos, se pueden conseguir resultados espectaculares, ¿no? Entonces, a partir de esos resultados comenzaron a especularse sobre la influencia que podía tener esto ambientalmente sobre determinados comportamientos considerados tradicionalmente como misteriosos, por ejemplo, los chamanes, los faquires, ¿no? Hay chamanes y faquires que se hacen enterrar en tumbas, ¿no?, donde hay muy poco aire, se encuentran ahí durante 3 días y después salen, o se ponen como en trance, retrasan su respiración, ¿no?, y de esa manera pueden resistir el tiempo que están, ¿no?, enterrados, ¿no?, y luego lo sacan perfectamente en estado de salud, ¿no? Igualmente se ha hecho una extensión al asunto este del surgimiento de los llamados estigmas, ¿no? El estigma, como sabemos, tiene que ver con gente que pues cree que está poseída por determinado tipo de entidad divina, ¿no?, y que está repitiendo lo que vivió Cristo en su momento. Le comienzan a salir heridas en las manos, en las muñecas, a veces comienza a sangrar por la frente, como si tuviera puesto una corona de espinas, ¿no? Todo ese tipo de cosas se pueden explicar según los procedimientos que hemos mencionado. Es decir, el cuerpo tiene la capacidad de reaccionar, ¿no? Pero para que ello ocurra tiene que haber pues una estimulación fuertísima. La persona tiene que crecer en un ambiente determinado, tiene que creer fanáticamente y totalmente en el tipo de procedimientos que cree, que piensa que son divinamente inspirados, ¿no? Entonces el cuerpo tiene esa posibilidad, pero hasta ahora no se han desarrollado más que procedimientos primitivos, por ejemplo, para poder revertir enfermedades, ¿no?, poder conseguir un control, por ejemplo, de enfermedades cancerígenas, ¿no?, y enfermedades cardiovasculares. O sea, sí se han desarrollado procedimientos, pero son muy leves. Y todo basado siempre en la retroalimentación, es decir, utilizando aparatos a los cuales se le conecta a la persona y la persona ve a través de una pantalla cómo es que funcionan sus órganos lisos, ¿no? O sea, se le objetiva eso, se le agranda esa señal con el fin que uno pueda utilizar los procedimientos de respiración, ¿no?, y de voluntad para manejar, ¿no? Pero de ahí a decir pues que uno tenga una voluntad, un poder mental suficientemente capaz de mover objetos que estén por los costados, ¿no?, o a cierta distancia, o de hacer que su cuerpo pueda reaccionar en A o B formas exclusivamente pensando en eso, hay una gran distancia. Es decir, se tomaron los resultados científicos de estos avances que he mencionado, pero se les ha amplificado hasta un nivel que llega ya hasta la charlatanería, ¿no? En ese sentido es pues malsano esto, porque evidentemente está trabajando sobre el engaño, por lo tanto no se puede permitir, ¿no? Vamos a la naturaleza.
naturaleza humana. La naturaleza humana trabaja sobre la base de los incentivos que tenemos, las consecuencias que generamos cuando interactuamos con el ambiente, ¿no? Esas consecuencias pueden ser agradables o desagradables, pueden ser favorables o desfavorables. El ser humano, por cuestiones evolutivas, por cuestiones de supervivencia, ha desarrollado una susceptibilidad especial a ese tipo de cosas, ¿no? Que es, en términos técnicos se llama reforzamiento, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos está guiado generalmente por la facilidad que encontramos para hacerlo, ¿no? Somos como ríos que circulamos por los meandros, ¿no es cierto? El meandro, ¿qué cosa es? Es una depresión en el terreno que lleva el agua hacia ciertos lugares, ¿no es cierto? El agua, no es que el agua tenga el capricho de ir por ahí, ¿no? Simplemente va por ahí porque la depresión está por ahí. Y igualito es la conducta humana, ¿no? La conducta humana siempre opera en función a incentivos, es decir, algunos operan por reconocimiento, otros por ascenso social, otros por conseguir mejores tipos de trabajo, cargos o poder, ¿no es cierto? Todos lo hacemos. Y igualmente las creencias del ser humano están en relación a las necesidades que pueda tener, ¿no? Cuando uno ve que su vida es proyectablemente corta, digamos, ¿no? Proyectablemente corta, que tiene muchas más cosas que hacer, que tiene una necesidad de trascendencia especial, pues surgen esperanzas que en general son fantasiosas y que han originado la mitología religiosa y también suelen originar fantasías paranormales, ¿no? La gente necesita eso en algunos casos para poder ayudarse a vivir, son como muletas, ¿no? Uno a veces siente una especie de vacío existencial porque dice, después de mí, ¿qué hay? ¿No? Que esto es únicamente lo que yo espero que suceda. Esta cortedad de mi vida es lo único que voy a encontrar, ¿no? Entonces, la única solución que encuentra es pues crearse un universo especial de ayuda en el cual pueda sentirse realizado de otra manera, ¿no? Entonces comienza a tener necesidad de trascendencia, cree que hay una vida eterna que surge más allá de nuestra existencia y también cree que hay poderes a los cuales puede acudir, ¿no? cuando lo necesita, ¿no? La única forma de luchar contra eso es la educación que nos va a enseñar pues, a conocer la naturaleza, ¿no? La mayor parte de estas cosas se origina porque la persona no conoce la naturaleza, no sabe dónde estamos, en qué universo vivimos, cómo son las leyes naturales de los cuales somos tributarios, ¿no? La gente sigue pensando en que pues, el ser humano trasciende en general, que ha sido creado de alguna forma, que está por encima de cualquier ley natural, y ese tipo de condiciones son los que lo hacen especial, ¿no? Lo hacen especial. Entonces de ahí pues a pensar que va a sobrevivir después de la muerte, que hay un Dios que lo va a acoger, después de ello pues, hay un paso nomás, ¿no? Hay un paso nomás, ¿no? Mientras hayan necesidades, mientras hayan esperanzas fallidas, mientras hayan frustraciones, depresiones en la gente, pues evidentemente va a haber esperanzas de trascendencia como las que hemos mencionado en sentido religioso y a veces paranormal también. El sistema socioeconómico tiene que ver obviamente con el ambiente en el cual nos movemos, que es un factor que no es posible dejar de considerar, ¿no? En el caso del ser humano, el comportamiento es una interacción permanente con el ambiente. Hablamos, pensamos, sentimos en relación con ese contexto en el cual a nivel circunstancial y a nivel histórico nos relacionamos. Entonces es sumamente importante porque nos provee las consecuencias y los antecedentes de los cuales nuestra conducta en general es función, ¿no? Nosotros operamos en función a lo que hemos aprendido dentro de ese entorno
y también reaccionamos a aquellas cosas que siguen a lo que hacemos. Cuando el entorno no es suficientemente recompensante, y eso pasa en las sociedades como las nuestras, ¿no? Somos tercermundistas en países lo que llamamos subdesarrollados, o algunos lo llaman en vía de desarrollo, aunque eso ya se ha perdido un poco, pues evidentemente las personas pueden ser proclives a tener problemas, ¿no? De tipo psicológico, depresiones, ansiedades, sufrimiento de fobias, dolores psicofísicos, ¿no? Que aparentemente no tienen sentido, pero que lo que hacen es expresar el nivel de estrés que tiene la gente. Bueno, esas son cosas que por el momento, dado el momento histórico en que vivimos, no se pueden superar, porque necesitaríamos un sistema perfecto, ¿no? Para obviar todo este tipo de cosas. Pero lo que sí se puede hacer es proveer un sistema de prevención, ¿no? De prevención que lo da, pues obviamente, los profesionales, ¿no? Muchas veces le ha acusado al psicólogo de ser un sostén del sistema y de aminorar a propósito los problemas que normalmente llevarían a la gente a desear un cambio total, ¿no? Pero lo que hay que preguntarse es hasta qué punto el sistema en que vivimos es o el más malo o el menos malo, ¿no? Que un sistema totalitario sería peor todavía, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es aceptar por el momento las limitaciones y tratar de vadear el asunto este de los problemas como se pueda. En general, la psicología y la conducta tiene dos opciones ahí. Hay una opción que se puede considerar ideal, radical, que tiene cierto tinte utópico, y hay otra solución situacional, ¿no? En el caso de la solución que podríamos llamar utópica, pues Skinner, por ejemplo, propuso el ordenamiento de la sociedad en términos de una naturaleza guiada por los principios de la conducta, ¿no? Lo que proponía era disolver el problema de las sociedades grandes, de las megalópolis, y dedicarnos a fundar pueblos o sociedades en las cuales hubiera muy poca gente y que pudiera ser manejada en base a los principios de la conducta. ¿Y qué implica un principio de la conducta? Pues principios que nos hicieran más probable comportarnos de una manera productiva, ¿no? Productivamente humana, es decir, provocar el altruismo, la cooperación, cosas, la vivencia en común, en buena cuenta. Esa es una solución que, como dije antes, puede ser utópica. Se han ensayado un par de sociedades, una en Estados Unidos, otra en México. La de Estados Unidos se llamó Twin Oaks. Inicialmente se fundó como una sociedad skinneriana, pero luego derivó en una especie de socialismo anárquico, ¿no? Un anarcosocialismo. ¿Por qué? Porque hubieron muchos problemas a la hora de utilizar los principios de la conducta, porque una cosa obviamente es hacerlo en teoría y otra que funcione en la práctica, ¿no? Entonces los problemas que hicieron que los pobladores, que eran la mayoría, eran ya una mentalidad colectivista, socialista, pues abandonaran los principios del análisis experimental y se dedicaran a hacer su propio esquema, ¿no? Y actualmente se puede encontrar una sociedad llamada Twin Oaks siempre, pero tiene apenas 70 integrantes y 15 niños, en los cuales ellos enseñan ya su propia forma de vivencia, pues regresando un poco a la vida primitiva, es decir, a la vida rural, ¿no? Y colectiva. Por otro lado, también hay otra sociedad que se fundó en México llamada Los Horcones, que tampoco ha funcionado muy bien. Actualmente tiene también muy poca gente que vive por ahí, aun cuando aceptan visitantes, ¿no? Pero que, bueno, han publicado algunos artículos en diferentes revistas reportando sus avances, pero que en realidad no han sido muchos, ¿no? Se podría decir que ese tipo de sociedades cooperativas y autogestionarias solamente son posibles cuando son integradas por muy poca gente.
Nosotros, cuando la comunidad crece, ya se hace inmanejable prácticamente, ¿no? Eso nos lleva a decir hasta qué punto, pues, un sistema realmente se puede modificar, tal, un sistema, un megasistema como lo que tenemos actualmente. La otra solución posible es lo que hemos mencionado antes acerca de la prevención, ¿no? El psicólogo conductual tiene muchos métodos de trabajo en los cuales puede trabajar, dedicarse para mejorar la vida de la gente. Tiene programas, por ejemplo, para favorecer conducta prosocial, tiene programas para eliminar conducta antisocial, ¿no? Y programas también para entrenar a la gente en general para poder manejar sus problemas, ¿no?, de una manera autónoma, ¿no? En ese sentido, el psicólogo podría rendir sus servicios a fin de mejorar, generar muchos aspectos sociales, enseñándole a la gente a través de monitores comunitarios el manejo de una serie de técnicas que lo que harían sería incrementar la eficacia de la persona, ¿no?, en todo nivel. Por lo demás, pues ya la cuestión de la solución socioeconómica, los sistemas, ya es algo que excede largamente la labor misma del psicólogo, ¿no? Ya es una cosa que tiene que realizarse a otro nivel, ¿no? Un nivel de lucha por el poder, etcétera, que digamos está más allá de la profesión, ¿no? Ahora, si vamos estrictamente a ese punto, pues se puede considerar que la mayoría de los sistemas actualmente en el mundo, pues, están basados obviamente en ideologías. Hay una ideología que se suele llamar de derecha y otra ideología que se suele llamar de izquierda. Ambas tienen problemas, ¿no? Tiene sus virtudes, tiene sus defectos. Hay también una centro derecha, también hay una centro izquierda. Cada una de ellas tiene sus propuestas. Lo que se puede decir que es que una tiende más al individualismo y otra tiende más al colectivismo. ¿Cuál es la mejor? Esa es algo que, pues, ya es una cuestión discutible, ¿no? Depende de la perspectiva que se adopte también. Y del conocimiento también que tengan las personas que juzgan esto de cuestiones económicas, históricas, ¿no? Pero es un asunto que ya no, como digo, no le compete estrictamente al psicólogo, ¿no? El psicólogo se dedica a hacer su trabajo dentro de las condiciones que se le dan para poder mejorar la vida de la gente. Han habido muchas tendencias, como hemos estado diciendo antes, ha habido paradigmas, ¿no? Hay algunos paradigmas que tienden más a juzgar las cosas de manera biologicista, es decir, a pensar que efectivamente genéticas, y hay otras tendencias que van más por el campo ambientalista, es decir, el ambiente social, sobre todo el desarrollo ontogenético sería lo predominante, ¿no? En general, la teoría de la personalidad se expresan perfectamente estas tendencias. Por ejemplo, el caso de Hans Eysen pensaba que el temperamento era muy importante y era el que inclinaba a la gente a ser, por ejemplo, introvertido o extrovertida, ¿no?, como base, ¿no?, como base biológica. En el caso de Skinner, es un ambientalista casi total, ¿no?, en el cual piensa él, pues, que el aprendizaje ontogenético es lo que afecta a la vida de la gente, y las consecuencias, como dije antes, que son las que reinan y hacen que se module la probabilidad de comportarnos en el futuro, ¿no?, de acuerdo a cómo veamos las cosas. En general, y yo que he sido profesor de teorías de la personalidad durante muchos años, solía realizar en mis cursos un debate sobre este punto, ¿no?, pero siempre con la mira personal, a partir de las lecturas que tengo, ¿no?, de que lo que predomina más es un enfoque interaccionista. Es decir, no se puede hablar de un individuo al margen de lo biológico, y también tampoco se puede hablar de un individuo al margen de lo social. De hecho, funcionan las dos cosas perfectamente de manera simultánea. Cuando tomamos, por ejemplo, una gaseosa, ¿no?, tomamos una gaseosa, estamos tomando un líquido que afecta físico-químicamente a nuestro organismo y estamos satisfaciendo una necesidad biológica, pero a la vez también estamos tomando una marca, ¿cierto? Escogemos determinado tipo de gaseosa por encima de otras, ¿no?
Es decir, somos influenciados a la misma vez que satisfacemos la necesidad biológica por una necesidad psicológica. Entonces, estas cosas funcionan no separadas, sino de manera interactuante, ¿no? Simultánea. Cuando pensamos, sentimos, actuamos como un cuerpo, ¿no? Pero un cuerpo que tiene un comportamiento que ha sido aprendido a nivel fundamentalmente social. Entonces, las dos cosas funcionan al mismo tiempo. Ahora, no se puede descartar que en el futuro pues hayan estudios en los cuales se delimiten ciertas influencias especiales en algún sentido, pero aún así a la hora de concebir las cosas, como hemos dicho antes, separar un aspecto del otro ya es ya partir de una tesis fallida, ¿no? De que somos entes biológicos fundamentalmente o somos entes sociales, ¿no? En realidad somos entes biosociales, de ahí se debe partir. De ahora, si en alguna de las variables en particular hay algo que pueda inducir a pensar que determinados aspectos del comportamiento predomine más lo biológico o predomine más lo social, ya es una cuestión de investigación. Por ejemplo, siempre se dice a la hora que uno escoge pareja, que uno lo escoge, aun cuando influenciado por aspectos sociales, está enmascarado por cuestiones organísmicas, biológicas, ¿no? Que tienen que ver con el atavismo de la especie, ¿no? Pero como digo, ese tipo de cosas se elucidarán ya en base a investigación, ¿no? Lo que partimos siempre es que somos entidades biosociales. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista.